hola cómo estás eh, te estoy haciendo una presentación sobre la radiografía anteroposterior posterior de tórax en donde puedes encontrar alrededor de 30 est estructuras ya partiendo de la número 1, nos vamos a encontrar con la articulación externo-clavicular izquierda ya recuerda que la radiografía posterior anterior de tórax sirve para evaluar tanto la parte ósea como la parte de los pulmones y lo que es el parenquima pulmonar, la silueta cardíaca, también lo que son los senos costofrénicos, cardiofrénicos, vía aérea, en general patologías también como neumotórax, atelectasias, neumonías, ¿cierto? Tuberculosis una variada gama de patologías. Entonces, continuando con el número 2, nos vamos a la primera costilla. Voy a ir lentamente cosa de que también tú vayas conmigo haciendo este ejercicio. El número 3 correspondería a la primera vértebra torácica. El número 4, que está nuestra derecha, correspondería a la clavícula. El número 5 corresponde a la tráquea. El número 6 corresponde a la cuarta vértebra torácica. El número 7 corresponde a la clavícula derecha. El número 8 corresponde a la escápula derecha. El número 9 a la escápula izquierda. El número 10 corresponde a el arco de la aorta o el botón aórtico. El número 11 corresponde a la tercera costilla. El número 12 corresponde a la arteria pulmonar derecha. El número 13 corresponde a la segunda costilla. El número 14 corresponde a la quinta vértebra torácica. El número 15 corresponde a la arteria pulmonar izquierda. El número 16 corresponde al bronque principal izquierdo. Que esto para verlo mejor a veces hay que ventanear. El número 17 correspondería a la aorta torácica propiamente tal o aorta descendente. El número 18 es el bronquio principal derecho. El número 19 es la cuarta costilla. El número 20 corresponde al ventrículo izquierdo. El número 21 corresponde a la quinta costilla derecha. El número 22 corresponde al ventrículo derecho. El número 23 corresponde a la décima vértebra torácica. El número 24 correspondería a una costilla que es la séptima. 25, sexta, 26, décimo vértebra torácica. Décimo primera vértebra torácica. El número 27 corresponde al diafragma, en este caso el, el domo del diafragma izquierdo. El 28 corresponde a la décimo segunda vértebra torácica. El número 30 corresponde al hígado y con eso estaríamos.